Dijo que iríamos de casa esta mañana. ¿Por qué no ha venido? ¿Dónde se metió? ¿Qué hace ahí arriba? Solo está ahí parado. ¿Pero qué le pasa? Hey, Roy. ¿Estás aquí? ¿Querías estar solo? No. Tenemos que hablar. He estado pensando en tu entrenamiento, Aloy. Has aprendido a cazar y a sobrevivir. Pero temo que hay algo que no te he enseñado. ¿Lo aprenderás ahora? Claro. Siempre aprendo lo que quieras enseñarme. Últimamente ha habido problemas. Es una oportunidad para aprender esta lección, pero será peligrosa. Debes venir preparada. O morirás. Desciende al abrazo y caza hasta que hayas reunido piezas para las flechas ígneas. ¿Flechas ígneas? ¿De qué clase de problemas hablamos? Cuando lo tengas todo, reúnete conmigo en las puertas más allá de la aldea de Corazón de Madre. ¿La puerta norte? ¿Al borde del abrazo? Sí. Ahora debes irte. ¿Algo más que te preocupe? No, estoy bien. ¿Te preocupa lo que pasará tras la prueba? Lo que pasará está claro. Te aceptarán como una de la tribu y yo seguiré siendo un marginado, un rechazado. Ross, aunque la tribu me acepte, yo no... Hay mucho que hacer, Aloy. Hablaremos de eso luego. Ok. ¿Quieres que haga algo más mientras estoy en el abrazo? Puede que Grata la Rara ya no tenga comida. ¿Podrías cazar una semana de carne para ella, si tienes tiempo? No me importaría si diera las gracias alguna vez. Grata cumple la ley. Su silencio hacia nosotros es honorable, no un insulto. Si tú lo dices. Reuniré las piezas, pero también le haré una visita a Karst. Aloy, ese hombre incumple la ley cada vez que te habla. Y me alegro de que lo haga. Quiero comprar una aturdidora y nadie más comerse con marginados. Pues abastécete de munición. Esa arma te servirá esta noche. ¿Eso no suena bien? Ok, te veo en la puerta norte. Algo le preocupa de verdad. Si cree que voy a abandonarlo, se equivoca.
El abrazo. No he ido más allá del valle en toda mi vida. Eso cambiará después de la prueba. 2 días. En 2 días tendré respuestas. 2 días y sabré quién era y por qué soy una marginada desde que nací. Como si pudiera haber una excusa para eso. Bueno, a reunir las piezas para las flechas ígneas. Debería buscar un rebaño.
Lo agarro mientras pueda. Aquí está marginada. Toda precaución es poca. Iré a ver a Garth por una aturdidora. No hay nadie cerca. Podemos vernos. Supongo que me está despertando. Ahí está. Parece nervioso. Vaya, vaya, vaya. Una marginada en mi puerta. Que la madre me proteja. Me sorprende que me hayas visto. Mirabas en todas direcciones para asegurarte de que nadie nos observa. Ten cuidado o te torcerás el cuello. Cada vez que apareces, niña, te conviertes en un dolor de cabeza. La última vez que vine, tenías una aturdidora para vender. ¿La tienes? Claro. Pero tendrás que traerme un lente de chatarrero. ¿Qué puedo decir? Las armas especiales no son baratas. Puedo pagar. Derribé un chatarrero hace poco. Le quité un lente en perfecto estado. Eso lo decidiré yo. Enséñamelo. Ahora que tienes una aturdidora, por favor practica con ella en otra parte, ¿ok? Mi vida ya es emocionante sin tropezarme con un montón de trampas. En serio, ¿quién lo diría? ¿Estarás más tarde por si quisiera hacer otro trato? Estaré aquí. Como siempre, trae las piezas que recolectes de las máquinas que cases. Mientras mejores sean, mayor será la recompensa. Pero no olvides echar un buen vistazo a mi inventario. ¿Quién sabe? Tal vez tenga algo que te dé ventaja en la prueba. ¿Hay algún motivo para que estés tan gruñón hoy? Cuando pases la prueba y te acepten, tratarás con los comerciantes de corazón de madre. Quizás no me guste perder clientes. ¿Comerciantes que cumplen la ley y no tratan con marginados? Eso es. Nuestros días de crimen quedarán atrás. ¿Te preocupa que le cuente a alguien que comercias con marginados? No creo que seas de las que hablan, pero no se sabe. Deja de preocuparte. Tu secreto está a salvo. Eso es lo que pensaba, pero me gusta escucharlo.
La única persona que sabe de nuestros tratos es Rust. Sí, tampoco es que pueda denunciarme, aunque quiera. Ese Rust es un hombre cumplidor del deber y la ley. ¿Cómo lo aguantas? ¿De verdad no sabes por qué lo expulsaron? Ya te dije que no. No creo que nadie sepa lo que hizo, pero debió ser grave porque es para toda la vida. ¿Por qué te arriesgas? ¿Tratando con marginados? Siempre lo preguntas. Si lo que quieres es una explicación lógica, puedes irte. Porque eras uno también, ¿verdad? Sí. Me descubrieron curioseando en una de las ruinas metálicas más allá del abrazo. Las matriarcas dijeron que estaba contaminado por 5 años. ¿Qué viste en las ruinas? Nada que tuviera sentido para mí. Después de mi exilio, intenté volver a vivir en Corazón de Madre, pero todos los que conocí tenían sus vidas y había demasiada gente por todas partes. Esto me gusta más. Un nuevo día, un nuevo trato. Creo que con eso cerramos el trato. Muy bien. Buena suerte en la prueba. La bendición de la madre y eso. ¿Y ahora qué? Un nuevo trato. Creo que con eso cerramos el trato. Muy bien. Buena suerte en la prueba. La bendición de la madre y eso.
La presión se disipa. Empieza a llover.
tengo lo que necesitaba. Me reuniré con Rost en la puerta norte. Y aquí vamos otra vez. No puedo relajarme. Lo sé. Aún con el estómago y las manos vacías, sé que me acoges en tu abrazo. Hola, Grata. Oh, madre. Desde mi expulsión, no he sido constante como el flujo de un río. No me he mantenido firme a mis votos como una roca. Muéstrame tu gracia, madre. Susténtame una vez más. Tranquila, Grata. Cazaré conejos. Oh, madre. Puedo oír tu voz en el viento. Contaría tus bendiciones con mis cuentas, pero las perdí en el mirador del este. Y mis viejos y desgastados huesos me impiden volver. Así que esta vez necesitas conejos y tus baratijas. Ok, te encontraré en tu campamento.
Lo mejor para limpiar el olor a metal. Ok, Grata dijo que sus cuentas estaban en el Mirador del Este. No está lejos de aquí.
La senda de los valientes está cerca. Grata será devota, pero se necesitan brazos fuertes para llegar al mirador por el camino rápido. Lo que están cazando, más allá del abrazo. No puede ser. Parece prometedor. Ajá, las cuentas de Grata. Ya veo por qué viene por aquí a rezar. Así ve la puerta de madre. Ay, no sé qué me irrita más. El hecho de que me ignore o toda su superpoder con la madre. ¿Nunca se siente sola?
¿No vas a ayudarme? Por favor, escúchame. ¿Quieres hablar con una marginada? Necesito ayuda. Ya no importa nada. ¿Cuál es el problema? ¿Es tu pierna? No soy yo, sino mi hija Arana. Está en peligro. Se fue por un chatarrero cerca de Cuna de Madre. Y temo por su vida. No puedo levantarme y mucho menos ir tras ella. ¿Me ayudarás a buscarla? Las matriarcas podrían expulsarte por hablar conmigo, lo sabes, ¿no? Me da igual. Intenté buscarla yo mismo, pero mi pierna me falló. ¡Encuéntrala! Aceptaré cualquier castigo si ella está a salvo. ¿Por qué tu hija se fue a casar a un chatarrero sola? Por mi culpa. Fui antes tras él y me destrozó la pierna. Me salvé de milagro, pero dejé una lanza clavada en la máquina. Esa lanza la hizo Edena, mi pareja. Murió el año pasado. Es muy importante para Arana. Fue a buscar al chatarrero para recuperarla. ¿Dijiste que Arana fue a Cuna de Madre? Sí, al sudeste de aquí. Pero desde que murió su madre, ella está muy rebelde. ¡Mírame! Viudo y encima tullido. Un padre incapaz de buscar a su hija. Por favor, ayúdame a arreglar esto. Haré lo que pueda para ayudar a tu hija. Asegúrate de que esté bien. Te lo ruego. Ahí está Grata, a solas con la madre. No sabe estar de otra forma. Buenas noticias, Grata, una vez más. La madre te trae conejos. También encontré tus cuentas, intentando perderlas. Oh, madre. Cada mañana encuentro tus lágrimas de dicha en las hojas. Una dicha por la belleza de todo lo que has creado. Mira cómo lloro contigo de gratitud. Así que lloras por ella, pero conmigo no hablas. Ok, supongo que así serás la mejor marginada. Grata, puede que no me quede mucho tiempo aquí. Voy a hacer la prueba y no sé muy bien qué pasará después. Madre, te doy las gracias por la bondad que compartes. Cuando llegue la prueba, en tu gran sabiduría, favorece a la valiente que posea un corazón generoso. Creo que entiendo lo que dices. Me despido, por ahora. Oh, madre, escúchame mientras cuento mis años de devoción con estas cuentas. Deja que te susurre, tal y como tu reconfortante susurro cuida en la quietud.
Ay, debe ser Arana. Estoy atrapada. Y está en apuros. Seguro que me hacía falta un baño. ¡Que alguien me ayude! ¡Estoy atrapada! ¿Contigo un segundo? Solo quiero darte las gracias. Gracias. Pensé que esos vigías iban a hacerme pedazos. Tu padre me envió a buscarte. Debes volver a casa. Lo imaginaba. Pero no puedo volver hasta que le quite la lanza de mi madre al chatarrero. ¿Esa lanza debe ser muy valiosa para ti? Mi madre la fabricó poco antes de morir. Es increíble que mi padre la perdiera. No era su intención. Los chatarreros no son de fiar. Lo sé. Es que no soporto la idea de perderla para siempre. Tu padre está preocupado por ti. Se preocupa hasta cuando me alejo 10 pasos para orinar en los arbustos. Arana, simplemente no quiere perderte. Lo sé, pero ojalá intentara gritarme menos. ¿Cómo acabaste en ese árbol? Seguí al chatarrero hasta cuna de madre. También logré divisarlo, pero un vigía me vio y llamó a todo su rebaño. Por la madre, no soy tan buena cazadora como para recuperar esa lanza, ¿verdad? Buscaré tu lanza. ¿De verdad? ¡Ay, gracias! Ve con tu padre. Su pierna le falló cuando te buscaba al sur de Corazón de Madre. ¡Ay, no! Ok, iré con él ahora mismo. Gracias de nuevo.
El rastro de Arana termina aquí. ¿Será donde vio al chatarrero? Si sigo sus huellas, debería ser capaz de encontrar la lanza. Una de madre. Lo guardaré para después. El rastro acaba aquí. Seguro cruzó el río. Será mejor buscarla en la otra orilla. Ahí está. Iré por la lanza. Es una buena arma. Arana se alegrará de recuperarla.
Pronto me hará falta. Alabada sea la madre. Aloy regresó con la lanza. Primero me devuelves a Arana y ahora nos traes la lanza. La primera vez que te pedí ayuda, ni siquiera sabía si me hablarías. Me alegro que lo hicieras. Yo también. Es increíble que hayas traído la lanza. Tu madre sabía cómo trabajarlas. Es realmente excepcional. Nunca seré tan buen artesano como ella, pero me enseñó algunos trucos. Estaré encantado de ver tu lanza. Gracias. Parece que ella era especial. Lamento tu pérdida. Bueno, gracias a ti, todavía tengo su lanza para recordarla. No tenías por qué ayudarnos, pero lo hiciste. Ella te habría admirado por eso. Gracias, Aloy, por todo. Cuando pienso en lo que sería de mí si hubiera perdido a Rana. Gracias, Aloy. Cuando pienso en lo que sería de mí si hubiera perdido a Rana. Gracias, Aloy. ¿Puedo darle uso? Vaya, aún les dura la sorpresa. Serían fascinantes si no me estuvieran buscando. Come on.
Aloy, estás aquí. ¿Tienes las flechas ígneas? Sí. Esas explosiones y gritos más allá del abrazo, ¿son los problemas de los que hablabas? Pronto lo sabrás. Por ahora esperaremos a la oscuridad. ¿A la oscuridad? No, no lo entiendo. Esas explosiones vienen de fuera del abrazo. ¿Qué podemos hacer desde aquí? Aprenderás la lección a su tiempo, Aloy. Ahora esperaremos. Mira, Rost, lo he estado pensando y no voy a dejarte después de la prueba, ¿ok? Simplemente no lo haré. No puedo actuar como si no me hubieras criado. Aloy, la ley prohíbe cualquier contacto. Lo sé. Y me da igual. Sé lo que significa el deber para ti, Rost, pero las leyes tribales solo me han quitado cosas. Y eso no volverá a pasar. Aloy, debo obedecer la ley. Y lo harás. Sabía que lo dirías, así que esto es lo que haremos. Iré a verte en secreto. Nadie me verá y no me meteré en problemas. Y sé que no vas a hablarme porque va contra la ley, pero yo sí te hablaré. Será solo culpa mía, no tuya. Tú solo escucharás. Y así es como lo haremos. Has pensado mucho en esto. Sí, ¿verdad? Puedes dejar de preocuparte. Solucionado. Sí. Así es. Le llevé a Grata la rara a sus conejos y le dio las gracias a la madre, ¿cómo no? La madre obró a través de ti para proporcionarme los conejos. Eso es lo que siempre dices, pero yo estaba ahí y casé sola. Y eso es lo que siempre dices tú, y por eso estás sola. Vi a Karst y conseguí esa aturdidora de la que te hablé. Odio imaginarme lo que ese comerciante tramposo te habrá cobrado por un arma así. No resultó barata, pero vale la pena. Tal vez. Pronto descubrirás lo que vale. Todavía falta para que anochezca. Creo que descansaré. Buena idea. Esta noche no habrá tiempo para dormir.
se abre la puerta a una marginada? Algunos excluidos cosecharon honor antes que desgracia. Me encantan las leyes tribales. No he hablado con nadie y ahora los dos debemos callar, pues estamos afuera del abrazo. Esto sí es la naturaleza salvaje, Aloy. Amenazas a las que nunca te has enfrentado. ¡Vaya coraza! ¿Qué clase de bestia era? La tribu las llama dientes cerrados. Son relativamente nuevas y feroces. Desde que aparecieron por primera vez hace 10 años, han matado a muchos valientes. Ah, sí. Sigue la senda. No falta mucho. Esa cabaña, ¿qué le pasó? Una máquina, eso pasó. ¿Qué clase de máquina hace eso? La clase de máquina que estás cazando. Ah, ya veo. Una coraza de vigía. Recolectaré las piezas. Permanece atenta. Ya estamos muy cerca. ¿Por qué somos los únicos por aquí esta noche? ¿Por qué no la cazan los valientes de la tribu? Lo intentaron. Los restos que pasamos eran suyos. Y mañana saldrán a cazarla de nuevo. No será necesario. A esta máquina la mataré yo. O ella a ti, si no tienes cuidado. Una logia entera, destrozada por dientes cerrados. ¿Cuántos había en ese lugar? No te traje aquí para responder a preguntas, Aloy. Te traje para ocuparte de eso. Decidirlo a ti. Esta cacería es solamente tuya, Aloy, y solo tuya. ¿Lo entiendes? Estás sola en esto. Es mejor que no me vea. Puedo usar la hierba para acercarme. Veamos. ¿Dónde puedo colocar mis trampas? Thank you.
Hay que engancharlo más cerca. ¿Para qué te traje aquí? Para responder preguntas, ¿no? Aloy. La supervivencia requiere perfección.
Era una prueba para pulir mis habilidades contra una máquina nueva. No. Sígueme. Son terrenos de caza de los Norra. Debemos protegerlos. Si no hubieras destruido al Dientes Cerrados, ¿cuántos valientes habrían muerto o sufrido heridas mañana? Tu lección está en mi pregunta, Aloy. Durante años has entrenado para ganar la prueba, pero solo por ti. Como valiente, tu deber será luchar por la tribu. ¿Cómo que la tribu? Dijiste que no los necesitaba. Pero no dije que ellos no fueran a necesitarte a ti. La fuerza de ser independiente, Aloy, es la fuerza para defender algo. Servir a un propósito más grande que tú. Esa es la lección que debes aprender. No la olvides. Después de la prueba y cuando yo ya no esté. Terminamos aquí. Sígueme. Ya salió el sol. Hoy será tu último día en el abrazo como marginada. Aprovecha el tiempo para concentrarte en los desafíos que te aguardan. Cuando sea el momento de ir a Corazón de Madre, te estaré esperando por el camino. ¿Volveré a la cabaña contigo? Aún no voy hacia allá. Tengo otros planes. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Te estaré esperando cuando sea el momento. Entiendo tu última lección, Roast. ¿Ah, sí? Pero si voy a tener que luchar, debe ser por algo en lo que yo crea. Pues espero que lo encuentres, Aloy. De verdad. Te veré en Corazón de Madre. Así será. Thank you.
debemos hablar. ¿Eh? Es el momento. ¿Estás lista? Pues todavía no. Volveré enseguida. Entiendo. Esperaré aquí. Aloy. Hablemos. Aloy. Debemos hablar. Aloy. Hablemos. ¿Preparada? Sí, supongo. Hay más ruido de lo que esperaba. Nunca habías estado tan cerca. Parece que todo es más grande de cerca. Pronto te resultará familiar. Como un hogar. No estoy tan segura. Busca a la gran matriarca Tirsa. ¿Te ayudará? ¿Te preocupa algo más? ¿Alguna última lección antes de entrar? No. Ya sabes todo lo que podía enseñarte del exterior. Aprendí de ti, no del exterior. Pero no sé si mi arco y mi lanza servirán de mucho allí dentro. Con la ayuda del arco y la lanza conseguirás lo que llevas tantos años deseando, Aloy. Respuestas. ¿Qué debo esperar una vez dentro? Habrá gente celebrando y festejando, más de la que hayas visto reunida en un mismo lugar. Corazón de Madre es incomparable. Allí están las grandes matriarcas, el centro de la vida Nora. Es una joya de la Tierra Sagrada. Dale tiempo y acabarás apreciándola. Igual que yo, cuando pertenecí a la tribu. ¿Seguro que me dejarán entrar? Que sí, Aloy. Por ley, cualquier niño marginado puede participar en la prueba. Y quien la supere será un valiente y dejará de ser un marginado. Sí, lo sé. Pero no todo el mundo respeta la ley como tú, Rost. Ten fe, Aloy. La tribu respetará tu derecho. Estoy preparada. ¿Nos vemos en casa en unos días? No me encontrarás ahí, Aloy. Toma. Quédatelo. Como recuerdo. ¿Por qué hablas como si no fuéramos a vernos nunca más? No. No. Tú debes estar con la tribu. Y yo siempre seré un marginado. Pero ya te dije que tenía una solución. Iré a verte en secreto. Seré yo quien incumpla la ley, no tú. Ni siquiera tienes que hablarme. Este vínculo conmigo será un lastre para ti. Mi deseo es que te integres a la tribu. Ya has vivido suficiente tiempo aislada. Nunca ha sido así, ¿no? Por tu propio bien, debo irme donde nunca me encuentres. Esto es un adiós. No, no lo es. Me enseñaste a seguir rastros. Puedo seguirte donde vayas. Esta vez no. Esta vez. Y siempre. Llevaré esto cuando te encuentre. Que la madre te bendiga, Aloy. Y a ti. Debo dejarlo ir. Por ahora. Primero la prueba. Después seguiré su rastro. Date la vuelta, marginada. O sangrarás. Tú decides.
¡Apártense, apártense! Valientes, abran paso. Es bienvenida aquí. Corazón de madre, se abre para ti, niña. Ven conmigo. Pocos Nora son tan maleducados como esos idiotas. ¿Eres Tirza? ¿Y quién más iba a ser? Acompáñame. Llevo mucho tiempo esperando este día. ¿De verdad? Oh, sí. Pero por el momento, debo dejarte. Tengo más forasteros que proteger esta noche. ¿Tienes qué? Emisarios de otra tribu, los Karja. Vinieron a observar la prueba y cómo odian los Nora a los Karja. ¿Karja? Pero eso es problema mío. Hablaremos luego. Mientras tanto, disfruta del festival. Oh, bajando por el camino a la derecha encontrarás a un viejo amigo impaciente por verte. Pero aquí no conozco a nadie. Eso díselo mejor a él. Ya hablaremos luego. Que la diosa te proteja. ¿Qué está pasando? Digno de incendio. ¡Aloy! ¡Eres tú, ¿verdad? ¡Ven! Eres Aloy, ¿verdad? ¿He recordado bien tu nombre? ¿Eres el viejo amigo que mencionó Tirza? No te conozco. Veo que no me reconoces. Claro, ha pasado tanto tiempo. Me llamo Teb. Tenías la mitad de mi tamaño cuando me salvaste de un rebaño de máquinas. Lo recuerdo. Quisiste agradecerme. No he olvidado ese día. Llevo años con ganas de volver a verte. Esperaba que vinieras a la prueba. Como ves, eso de cazar no era mi fuerte. En vez de eso, hago prendas para la tribu. Fabrico ropa y armaduras. Te preparé un atuendo especial para este día. Espero te guste. ¿Cuánto me costará? ¿Costar? Nada. Es en agradecimiento por aquel día hace años. Ya era hora. Listo. Pruébatelo cuando quieras. Gracias, Teb. Nunca había tenido nada igual. Toma, es para ti. Creo que te protegerá mejor que lo que llevabas. Cada atuendo tiene sus ventajas. Es cuestión de equilibrio. Bueno, no quiero entretenerte más.
Ve a la logia de las matriarcas si quieres ver a Tirsa. Lo reconocerás al verlo. Un gran edificio de madera con una multitud furiosa afuera. Tirsa dijo algo sobre unos emisarios de otra tribu. Sí, por eso está furiosa la multitud. Los Karja visitan nuestra tierra sagrada por primera vez desde hace años. Seguramente volarán tomates y quizá alguna piedra. Espero que lanzas no. De todas formas, ¿lista para agacharte? ¿Sabes lo que deberíamos hacer? Beber más. Años lo mismo, todos los años. Al menos no corre una senda de los valientes. Jarl el Escalador. No es mi nombre, pero debería. Escuchen atentamente, pues tendrán que contarlo cuando yo no esté. Al principio, toda la vida procedía de la genial. ¡Bájale ahí, ahora mismo! Personas, mejor que el año pasado. Que me caiga de cabeza. Todos eran sus hijos. Vivían unos junto a otros bajo el amparo. Aloy, ven aquí. ¿Garst? ¿Qué estás haciendo aquí? Cuidado. Haz como si no nos conociéramos. Se supone que no debía comerciar con marginados, ¿recuerdas? ¿Cómo olvidarlo? Y qué generoso eres hablándome ahora. No seas así. Sabes que mañana te animaré en la prueba. Estoy impaciente por ver sus caras cuando ganes. Y si necesitas algún suministro de última hora, aquí me tienes. Así que, corazón de madre, ¿no preferías la naturaleza? Bueno, un hombre no puede beber siempre solo, ¿sí? Honestamente, a veces me siento solo. Listo, ya lo admití. Espero no decepcionarte. No lo tomaré en tu contra, si me haces un descuento. No puedes. Es broma, Garst. Me alegra verte. No te me ablandes. Todas las ventas son definitivas. Si se rompe, mala suerte. Es un placer aceptar tus esquirlas. Te daré mis mejores precios, lo prometo. Hasta la próxima. La próxima vez serás una valiente.
debo hacer más. Está detrás de ti. ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño hombrecito. Mira, papá no puede estar contigo y con mamá, pero podemos celebrar una fiesta, ¿no? ¡Claro que sí! Que la madre me des pronto fuerza. Bendeciremos la prueba. Pero tenemos huéspedes a los que recibir. Por 2 años hemos estado en paz con los Karja. Es hora de recuperar los lazos comerciales con Meridian. Los emisarios han venido bajo un estandarte de paz. ¿Paz? ¿Qué es paz? Gratitud. ¡Asesinos y esclavistas! ¡Asesinos y esclavistas! ¡Ey, ey! ¡Iluminación! ¡No tiren sus frutas! ¡Fieles Nora, guarden la fruta! Soy Yoseram, no Karja. Hablaré sin tapujos. El 13.º rey Sol era un maldito asesino. ¡No era! Un tirano monstruoso. Usó a mi tribu para sus sacrificios de sangre, como a ustedes. Se llevó a mi hermana. Odiaba a los Karja. Pero el 13.º rey lleva muerto 2 años ya. ¿Y quién lo mató? El 14.º. Sí. No porque ansiara el poder, sino porque alguien debía poner fin a las atrocidades de su padre. ¡Sí! ¡Sí! El mensaje que este pobre sacerdote quiere leer es una disculpa. Directo de los labios del 14.º rey. Por favor, ¿ustedes podrían escucharlo? Gracias. Un comunicado de gratitud. Escrito de mano del rey Sol Abad. 14.ª iluminación de la estirpe radiante. Parece que es ese hombre calvo. Uno de los visitantes. Sepan que yo no. La gran matriarca Tirsa se pasó de la raya de invitar a los sanguinarios Karja a nuestra tierra. Quizá los Karja vengan. Dispositivo desconocido detectado. ¿Qué significa? Tiene un foco, igual que el mío. Para que la gran matriarca Tirsa se pasó de la raya. Agradezco. ¿Dónde encontró un foco? Que me acepten en su abrazo. Eres la única persona que he visto con un foco. ¿Dónde lo encontraste? ¿Qué? ¿Una Nora? ¿Con uno de estos? Es imposible. Tu tribu teme los lugares antiguos. Los prohíbe. ¿Quién dice que soy como los Nora? Vaya, no eres así. Si te adentras en las ruinas del mundo metálico. Esperando a Marcela. Estoy esperando a Marcela. Hoy. Todo bien. Oye, escucho. ¿Qué ocurre? Disculpa. Un fallo. ¿Oli? Esa es la entrevista por tus locales, ¿eh? Ahora. Vuelvo. Espera. No. Tengo que irme. Caray, creo que la resaca es peor de lo que pensaba. Oye, ¿tienes la misma baraja que lleva Olin en la cabeza? ¿Desde cuándo se pusieron de moda? ¿Se llama Olin? ¿Quién es? ¿Y de dónde sacó uno de esos? Eso solo busca vidas con amigos importantes. Se pasa la mitad del tiempo buscando artefactos y la otra bebiendo o apostando.
y desenterraría esa cosa en alguna parte. Solo es una vieja joya rara que lleva en la cara. No te ofendas. A ti te queda genial. No había visto una armadura como la tuya. No conoces el acero de la vanguardia. Fíjate muy bien. Cierre de anillo, protegido por contrapasos, capaz de ahogar un diente cerrado. Debe serlo. La vanguardia es la mejor fuerza del rey sol contra hombres y máquinas. Podríamos poner en la cosa hasta una guerrera como tú. ¿Con todo ese metal calmándote? Lo dudo. Sí, no lo sé. A mí me parece que sería un enfrentamiento igualado. ¿Qué más sabes de Olio? ¡Olillo! Pues recorre el exterior, está escarbando las mejores habilidades para el día de una expedición. ¿Qué tiene para ahogar? Leal se preocupa por su familia, sabe beber. No, me descargaron las pilas. Creía que tu amigo iba a recibir un montón de tomates, pero calma, hasta la multitud. Gracias. No sabía si podría. Los logros siguen enojados, los cargan por los asaltos rojos. ¿Y quién los culpa? Pero seguiré por aquí después de eso de la bendición, si es el mejor momento para hablar. Yo ni siquiera tengo eso. ¿Cómo acabaste su ejercicio? El último rey del suyo será los cabecesos, pero el nuevo quiere paz. Eso no tiene nada de cruel. Además, los cargan no solo pelean, construyen. Mira Meridian. A su lado, todo lo demás son piedras y palos. Nunca había hablado de los asaltos rojos. ¿Qué era? Tu tribu estaba en guerra y siquiera lo sabía. ¿Te tenías escondida y tenías un barco sobre protector o algo así? Crecí con una mano nada. Apartada de la gente. Sí, había oído eso de los nobles. A mí me parece que eso es cruel. Pero ahora una mano nada conoce la locura de las máquinas, ¿verdad? Como se vuelve a hacer la araña. Bueno, el rey solamente y ahí sacrificaba suficientes ante el dios o las máquinas de calmaría. No funcionó. Por años asaltó a las tribus y campeones para sacrificarlos. Hermana de ellos. Los no lucharon, pero murieron muchos. ¿Y qué pasó? ¿Cómo acabó todo? El hijo del rey loco unió al bebé Scarja y Sacerdote Sosa. Logramos recuperar mi vida y matar al viejo rey. Ahora su hijo se sienta en el trono y eso es un gran avance. Con Abad se acabaron los sacrificios y la esclavitud. Ahora me vienen a aceptar gente de todas las tribus, incluso exiliados de Nora. Deberías venir de visita. ¿Quiénes son los Sosa? Esa es mi tribu, lejos al oeste. Somos buenos en tres cosas: discutir, trabajar en acero y mendar la herida. ¿Y los saqueadores? ¿Qué son? Podría decirse que son mercenarios, guerreros a sueldo. Solo que lo que más leales me parece es el mexicano. Abad podría haber derrotado a su padre, nuestro mental y nuestra fuerza. Algunos sentimos orgullosos como su vanguardia personal. Yo voy oleando guitarreteo. Capturada, sí. Sacrificada, no. Se escapó. Y ahora es capitana de toda la vanguardia. Cuenta con el favor del mismo rey sol. ¿Cómo sobrevivió? Es una buena historia, pero bastante larga. A lo mejor otro día.
O mejor ven a Meridian para conocerla tú misma. Creo que se llevarían bien las dos bastante directas. ¿Dijiste que las máquinas se vuelven más peligrosas cada año? Sí, no hace falta que lo diga, ¿verdad? No lo había oído. Ok, chimba el cobre, me dieron 7 pociones de furia. Ustedes ya completaron el cofre. Sí, ya. Pero entonces empezó la locura y todo lo cambió. Cuando las dos paradas, las máquinas venían y se lanzaban hacia él. Unos años más y empezaron a atacar a la gente solo con verla. Ir a cualquier parte era un gran riesgo. Y por si no fuera suficiente. ¿Y qué pasó? Más grandes, más agresivas y muy avanzadas. ¿Los dientes cerrados? Esas cosas aparecieron hace 10 años. Pero cada 2 años más o menos surge algo peor. Créeme. ¿Y cuál es la causa? Nadie lo sabe. Y las máquinas. El demonio de la Cresco, man. Nadie, no, échale mero a Lora, weón. Meridian es mi madre. ¿Cómo es? ¿Por dónde empiezo? En mi tribu somos maestros de la forja. Que caiga mi tribu, que. Pero a la hora de construir, los cargos son mejores. Hola. Aquí jugando play. Y edificios como montañas. Y cruzando el valle está la luz. Sí, es que yo nunca me arrugué, yo me quedé jugando play. Deberías verlo tú mismo. Considéralo un reto. Y entonces. O una invitación. Subo ya. Quiero preguntarte. Bueno, ya voy pues, mi amor, te amo. Adelante. Chao, amor. Cuéntame algo más sobre uno. Cuando lo está escarbando, está explorando las mejores habilidades para el guía de una expedición. Lo conozco desde hace unos años. Leal se preocupa por su familia y sabe beber. Aparte de eso, no hay mucho que contar. Debería ir yéndome a la Sí. Mira, quizá no debería decirlo, pero es obvio que tu sitio no está en este paraje. Eres inteligente, está claro que eres muy capaz y... Bueno, no sé, mírate. ¿De qué estás hablando? Sabes que... Si alguna vez vas a Meridian, búscame. Te lo enseñaré todo, te presentaré a gente. Tendrás una nueva vida si quieres. Bueno, yo también tengo que ir a eso de la bendición, así que... Quizás luego nos vemos. Chino le quiere bolear guadaña esa polla. Que caiga, caiga y tomamos. Es que caiga, es que sé que eres muy inteligente. Que vaya a mi pueblo, yo le presento unas vueltas. El viejo truquelete. Es que caiga al pueblo, que por allá yo conozco al Cucho y... Vamos a lavar un rato y...
colocar a mirar para arriba. A respirar el aire. Que... Fiona. Entonces, después de la fiesta me da calentura eso. Este juego. ¿Cómo le dicen, Mr. Spoiler? El spoiler. No, ese juego está muy chimba, weón. Y me empecé a pasar, está muy chimba. Y ahorita por la mañana estoy jugando, es que un charter, pero en modo aplastante, lo más difícil. Marica, lo soplan a uno y chao. Soplame esta. Ay, bueno, re. Esto es bueno también. Orichon Chiro Down. Entonces que estaba oleándose una Clash Royality.